coqueteo con el cilindro. Mojica contra la tabla. Como regularmente ha pasado los tres primeros desafíos, también los primeros cuartos, la arbitraje se ha guardado la falta, ha permitido un poco más de contacto, pero ya la segunda mitad son un poco más estrictos. La tapa de Mojica, Hunter, ¿de dónde apareció? Es un fantasma, aparece de cualquier lugar. ¡Qué jugadorazo, señores! Aquí está Mojica, ¡en el gatillo! ¡Licencia para matar! ¡El boricua del lugar! Por cierto, en los próximos días, Jared Ruiz, Mojica, el MVP del BSN, se levanta, dispara y consigue. Al otro costado está Mojica, está Franklin. Mojica está solo, es un peligro. Dispara y consigue. La nueva forma de terminar la transición en los contragolpes, no con una bandeja, sino con un disparo de tres. Conseguir ese campeonato, o sea, el ritmo de la ofensiva lo han mantenido. La tapa de Orbel, horrorosa, a Rodney Green, dispara Mojica. Con licencia para Balá del Real Estelí, Yaré, Franklin, Mojica dispara y tiene vida la posición y ahora un interno termina finiquitando esos dos puntos. Mojica sale a toda máquina. Jared contra la tabla y consigue los puntos. ...52-49, Mojica, la falta y los puntos. Bueno, ahora Mojica aprovecha también el intercambio de marca y se va a una zona donde no está habitualmente, porque por lo general él funciona de corta atrás de la línea de tres puntos, pero ahora está por la línea de fondo escondido. Una vez más sale Bartel López de la pintura, sale al perímetro, mueve su mano, roba el balón, tercer robo de balón para Bartel, que termina alimentando en transición y puntos al equipo norteño. Trying to make it two in a row, he does. Ooh, this could be good, you know. If he gets hot, then it's a different story. You got other options. No call. Franklin comes the other way. Mojica for three. Indy! Good call.
puts it on the deck. Kick out. Mojica got it. Beautiful penetrator and pitch. Mojica feeling it right now. Mojica. The floater. Yes. He's come alive. He's saying, feed me. Yes, sir. Giant killer right there. He needs to get. Can't get it to go. Tapped out. Mojica. Yes! It's Dilly with the lead, and Mojica will dance till the sun comes up. Excellent play from Franklin Alexander. And Mojica coming alive on the third and fourth quarter. And Gabriel Dilly 1 point ahead of Flamingo. Double-double for Franklin. 14 and 10. 16 points for Mojica when he was scoreless at halftime, as well as Renato Bachman with 11 points. Both of these guys were completely a big zero, big O, and they have come through and put this, this is a new ball game, right? Buscando la cortina, llegando con Mojica. Mojica penetra, Mojica se fue hasta abajo y la bandejita para Javier Mojica. A Ángel Rodríguez recibiendo Dulittle, este con Mojica, Mojica con la cortina, Mojica con el espacio, hace el intento de tres. Ahí va eso para Javier Mojica. Y con esta gestión, aquí en el Hotel Windham, ha caído el telón. Y el equipo de Bayamón será el finalista mañana frente a los Piratas de Quebradilla. Interesante su carrera.
Ángel otra vez atacando. Javier contra el cristal. Otra asistencia para Ángel Rodríguez. Paciente el movimiento de balón por los vaqueros. Cuando no hay una jugada temprano, más paciente el movimiento de balón. El intento de tres. Ahí va eso del canasto. A distancia también el triple llegando. Es ese tipo de jugador que hay que pegar para entonces poder hacer el ajuste y acerca. Javier ataca de tres. Ahí va eso. Facilito. Para Mojica izquierdo, ese canasto a distancia. Y es un atleta que puede estar cortando todo el tiempo sin el balón. Crea situaciones. En 6 el empate, los puntos en la primera contra el cristal. Llegó temprano hoy Javier Mojica. 3:40 restando en este primer parcial. Ángel atacando, encuentra a Mojica. Mojica con su movimiento, su líder con tiempo y espacio de tres. ¡Ayuda a eso! ¡Para compañero de ayuda y por lo menos poner la mano ahí en el tirador! Ángel con Yuter, Yuter con Mojica, Mojica de tres. Ahí va eso para Mojica izquierdo. Con la marca de Durán. Otra vez con Lyon. Ahora está corriendo el reloj. Se queda con ella. Ángel Rodríguez busca el 3 contra 2. Adelantado con Mojica. Una bandejita para Mojica izquierdo. Movimiento. Mojica con Yuter. Cortando ahora Mojica. Vuelta con la suya de espaldas y pierna del gato para Mojica izquierdo. Yuter corriendo el reloj. 4 segundos. Mojica tiene que atacar en el intento. Javier el ganaste. Es así de la temporada. Porque desgraciadamente el tiro largo no le está entrando a quebrar. Llevan de 24 en juego. Ahora sí la penetración para Javier la bandera. Mucho movimiento. Atacando Mojica. De 3 a 1 a 0. 1 a 3 para Mojica. 9 puntos y 5 puntos. Benito con el intento de 3 fallando. Gran rebote de Durito contra Cristal. De Mojica contra Cristal. Consiguió el gran. Se pone viejo. Es lo que no se ha enterado de la edad que señor. Tiene. Está atacando nuevamente contra el cristal. Es Javier contra el equipo de los piratas. Ángel pidiendo la cortina. Y ahora Mojica otra vez con el espacio. Ataca de tres. Ahí va eso para Javier. Mojica izquierdo. Mojica nuevamente en esta ocasión defendido por Luis Hernández. Sigue el movimiento, buen amague en el intento. El canasto para Javier Mojica. Ha caído el telón y los vaqueros de Bayamón han conseguido la victoria 84-75 para barrer con 3 victorias en esta serie final, llevarse el trofeo y el campeonato Chrysler, y debuta con un campeonato Yadier Molina, que lo están viendo en pantalla, uno de los héroes del deporte en Puerto Rico, representando a aquel famoso Team Rubio. Así que ahí los, amigos, nos vamos en este momento mientras están viendo parte de la situación al momento. Así que la celebración, el reconocimiento, los abrazos y los saludos de lado y lado. Yo creo que la calidad de estos equipos también se prestaba para el respeto que tienen ambos equipos. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve con más.
hubiera encantado estar allí para entregarlo físicamente, pero estamos celebrando con ustedes. También queremos felicitar al jugador. Legends. Heroes get remembered, but legends never die. Follow your heart, kid. You'll never go wrong.